Ahora vamos a jugar. Vamos a jugar o qué más, ¿vale? Ponemos a nuestra ruleta y donde cae tenemos que buscar entre el público o qué más y a ver quién gana. Esto es a caída. Soy faltón, ¿eh? Ya aviso. Quiero decir, no puedo ir a ay, señora, ¿qué tal? No, esto es de no importa, ¿verdad? O sea, tú eres dos que te mete con el público. Eu son cando busco a máis bella, é o único momento. Non é... Eu penso que a xente ven a verme a min, non fago o show co público que traballa a, eles. A ver se si dou feito, porque non é o meu estilo meterme a xente. Non. Bueno, a ver se vamos conseguir. A ver que sale na ruleta, vale. Entón, en primer lugar, temos que buscar a ver o que máis... Joder, en que estuvera preparado, Que está a máis bella. A persoa máis maior do plató. Sí. Esta. La vieja esta. No, no, no. Retiro. No, me equivoquei. Precipiteime por la luz. Esta señora. Sí. Esta señora. Esta señora montó ella el plató de Luar, esta señora. Te lo digo yo, Roberto. Vale, métete ahí. Sí, puedo me meter no medio, déjame pasar. Moitas gracias, señora. Hoste que aquí en Land Rover es todo público muy, muy nuevo, ¿eh? Todo mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ella conmigo. Sí. ¿Con quién vais a hablar? Parece está aquí al lado. No, con ustedes, señora. Sí, pero ahora, no sé, igual me ganache, no sé. A todo esto que nos estamos jugando, Robert. Un premio de siempre. Sí. Un premio muy grande. Xecho conta ahora al final. Xecho primero. Vale. ¿Cómo te llamas? Llámame Julia. Julia. Tú eres muy nova, pero bueno. Hombre. ¿Cuántos años tienes? 71. Un poquillo más. 73. 73. Estás muy bien, ¿eh? Estás muy bien. Sí. Podía estar mejor. No te creas. Y podía estar peor también, pero mira. Podía estar peor. Qué bueno. Confírmase que es gallega, ¿eh? Sí. No creo que ganache. A ver, vamos a... ¿Cómo se llama usted, amiga mía? Rosa. Rosa, magnífico nombre de bella, ¿eh? Estáse perdendo. Sí. Las rosas machitadas. ¿Cantos años ten usted de Rosa? 48. ¡Toma ahí, Rosa! Muy bien, Rosa. ¡Al revés! Entonces, diga usted la cifra, porque no hay cosa más bonita que cumplir años y además cumplirlos estar aquí. Rosa, para toda Galicia. ¿Cantos años ten vostede? 84. ¡84! Sí, señor. Claro. 84. Estás estupenda, Rosa, espectacular. Acabo de ir a Italia. ¿A Italia? ¿Pero qué? A ver, papa. Toma. A ver, papa a Italia, no. Papa sorda. ¿Está en serio? Sí. Fuché a Italia a ver el Papa. Sí. ¿A Roma? A Roma. O sea que tú... Estaba igual que la primera vez que fuiste. Igual. Igual, en el mismo sitio, no se mueve de sitio. Igual. ¿Qué tal el Papa? ¿Majo? No le vi a cara. O sea que, no. Rosa, te quieres ir poceo, claro. A poceo dos carneriños. No, claro. No quiero, no. Yo voy para abajo, no para arriba. Ahora ya no subo, ahora bajo. Qué ilusión nos fai que estés aquí viendo el show, claro. De verdad, de corazón. Claro. Muchísimas gracias. Un aplauso claro para Rosa. Que sí. Qué grande. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Para las máquinas! Ponte de pie. Bueno. ¿Cómo te llamabas? Julia. Julia, ¿cuántos años tienes? Julia. 86. ¡Toma! ¿De verdad? No. ¿Estarme vacilando o es de verdad? Nací en el 38. No, año 38. No, año 38, 86. 86 cumplidos en julio. ¿Está diciendo de verdad? Intentes, Rosa, te jodieron, ¿eh? Espectacular, ¿eh? 86. Es que de verdad, es que... Mira, algo que aprendí en EU, precisamente, Roberto, trabajando en la tele de tarde, é o que acompañar, é o valor que teñen os nosos maiores. E que estén aquí nun programa de comedia con 84, 86 anos, eso é un regalazo. Que é un regalazo. Vimos aquí a verlos. Sí, vimos aquí a visitarlos.
No, no, ahora en serio, pero chama atención. Eu dixenche 71 en serio, eu non decía por vacilar. No, está estupenda. Que podías ter 71. 86, tú en 4 poste en 90. Sí. Bueno, a ver. Y en 5, 91. Y en 14 poste en 100. Teño unha irmá de 90. Te sube irmá de 90. Carai, carai. As perlas son boas. Home, por boas mos deron, ahora que non sei. Ahora que sepas que che gané, eh. No, no, é verdade, na miña cara. Oye, un aplauso para elas, moita gracias. Espectacular. Vaya giro, eh. Está fantástica, eh. 86, macho. Perfil bueno, perfil bueno. Continúo. Dame otra ronda, venga, dame otra sí, ronda. Hombre, sí, hombre, sí, ahí hay una, ahí hay una que ando, ando tolo porque sale. Ahí puede ser más fillos, más gasto en ropa, más cartos no peto, estás más sexo este mes. Ay, ahí teño un claro. Dale ya la ruleta, dale ya la ruleta. Porque... Cartos no peto. Cartos en efectivo. Que elevan arriba del. Sí. Uf. Uf. Hombre, igual, igual ver, as mismas de antes. Igual as mismas por non deixarlo. No banco que non se fían. E o levan... Pode ser, pero hai que mirar. Non é fácil. Este é difícil porque... Este é difícil, a ver. A ver, 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 a ver... A ver, este, este no. Este no. Esto va... O xogo vai dixo. Sí. A ver, o xogo vai de prexuicio total. A ver, non vale levantar a man. Non vale levantar a man, temos que adivinarnos. Eu buscaría xente que teña bolso, o millor. Sí, o millor. Xente que leve... Claro, a Xulia con as perlas podería funcionar, pero... Ah, xa o teño, eu teño o meu. Tites? Sí, eu teño o meu. Veño, pois teño o meu. Ti busco o teu, eu teño o meu. Mira, eu vou para lá. Vou para lá. Pode ir para lá, compañeros? Eu vou para lá. Vou ir aquí, porque teño aquí un señor que lleva un polo salmón. A min iso dame imaxe de cartos. Vou me sentar aquí o seu carón, caballero. Arranco eu, Miguel. Veña, dalle. Como te chamas? Carlos. Carlos. Elixinte porque cando estábamos agora por aí, estabas mirando como que non veña, que non veña, que non veña. Tal cual. Que fun cobrar hoxe, leva aquí 3 ou 4 mil euros. Claro. Carlos, tes a carteiro? Tes carteiro ou non? Teño, teño. Podes me deixar a carteira? Pero non levas a carteira no pantalón? Ah, leva xa a muller, non vos? A muller, sim. Ah, vale. Pô, isto promete. Isto promete! Miguel, leva a carteira a muller no bolso. Madre mía. O que pasa é que como estamos a día... Que día é hoxe xa? 17? Como que non está? A ver como vai. Non aparece a carteira. Seguro que a ten aquel da barba, xa verás. Aguántame. Xa verás. Xa verás. Miguel, a ver, Miguel, esto pinta bien, ¿eh? Pinta, está gorda, está gorda. Está buena, eh. Buena, ¿eh? Una cartera buena, carajo, sí, sí. Está buena, buena, este chaval es fontanero. A ver, saca tú a cartera, a ver. A ver, a cartera tenga aquí el señor, venga, cartera para afuera. A ver, a priori es más delgadita, pero bueno. Vamos a ver. Arranca tú, arranca tú. A ver, este señor, colla micro, ¿cómo se llama, amigo? Telmo. Telmo. Vamos a ver, Telmo ten aquí, 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 no, ¿dónde ten? Sí, 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 aquí. Aquí, a ver, aquí, bueno. ¡Oh! Igual hay sorpresita. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! 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 ¡Caray! Todo esto es en B, dime la verdad. 50, 60, 70, 80, 90, 110, 115, 25, 30, 50, 70, 190 euros. ¿Eh? 192,70, perdona, quiero ser riguroso. Vale, vale, vale. 192,70, ¿no? Sí. Vamos a la. No, no digas nada, no digas nada. No digas nada. No digas nada, hay que superar 192,70. Ay. 50. 100. ¡Oh! 150. ¡Oh!
200. 250. 260. 280. 285. 290. ¿Pero qué planes tienes esta noche? ¿A dónde vais a ir de aquí? Por favor. Pero vais con 300 nabos. Casi 300 euros. Bueno, coincideu así, ¿verdad? A ver, Steven, otra vez aquí, y casualmente viñeches junto a una mujer que tenía 2.000 euros. ¿Sí? Perto de mí, sí, ¿lembras? Sí, sí. Estaba ahí. ¿Y tú cuánto tenías aquel día? 500 por ahí. 500. Pero tenía más a mañana, ¿eh? Tenía pero más dime, ¿verdad? Eres, eres electricista, fontanero. Autónomo, como, autónomo, como decía Miguel antes. Los autónomos estamos sí, fastidiados. O autónomo está jodido, pero le va a pasta, no sé. Muchas gracias. Muchas gracias, Telmo. Dos, tres. Nachas dúas. Vamos con la última, venga, vamos con última. Venga, última, va. Que esto es muy divertido, ¿eh? Esta suele caer, a última suele caer en una muy chula, ¿eh? Sí. Porque esto es inteligencia artificial. Claro. Pero vamos con la última, compañeros, compañeras, vamos con la última. Ollo, ollo. O que máis sexo este mes, estamos a día... 17. 17. Día 17. A ver, para telo claro, a persoa do público que en estes 17 días máis sexo tivo, ¿no? Sí. ¡Julia! A ver, vamos a buscar. ¿El de la barba no? A ver. Vamos a buscar. Claro, aquí tenés razón, porque vamos o prexuízo, vais a buscar a alguien joven, claro. No, este no. Vine aquí porque quiero que gane suma. Ya. Pero una pregunta, porque veo que te pones con este chaval, es sexo con xente, ¿no? Con personas, sí. Vale. ¿Cómo te llamas? Dani. Dani. Eu quédome con Dani. Veña, confío en pues Dani. Eu, vou coller. A ver. No es fácil. Hay que decir fácil la verdad, ¿eh? Eu quería buscar. Ah. A ver, esto es complicado, porque sé que estoy tardando, pero que la gente... ¿no? Cuidado aquí, José Manuel, ¿eh? El del bigote, sí. Veña, yo voy a tirar... Voy a tirar de este rapaz aquí. Este. Sí. Porque además, fixeime que leva aquí no codo una herida, digo, igual caeu. Estaba allí botando duro, Roberto. Voy a arrancar, ¿eh? ¿Qué eres? Veña. Venga. Yo Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy ¿de dónde bien eres, Dani? De Mazaricos. Muy bien. Yo, cuando se acabó la pregunta, estás nervioso y tal, dicen, un mes que triunfo van a vir a por mí, ¿sabes? Mazaricos, claro, Mazaricos tampoco es una locura. Es bien bonito. De, no, digo, de que haya actividad, digo. Hombre, no me voy preguntando por las casas. Efectivamente. Dani, no que vais de mes. Estamos a día 17, van dos semanas. Bótalle tú, calcúlalle. Veña. Está muy paz viendo esto. Está feo, güey. Veña, dame. No, espera. Dame a esto, porque claro. Hoy qué discreto. Claro, no, porque si no, si él di tres, otro va a decir cuatro. Y no me vale. Ah, es que quiere gañar como seis, macho. Claro. Apunta aquí. Pero ti fai como hay que hacer. Apunta ahí, minte, cara. Un número de veces. Que no cheves a nadie, ahí abajo. ¿Quién lo va a comprobar? ¿Está anotado? Está anotado. Veña. ¿Cómo te llamas, amigo? Adrián. Adrián, ¿viñeches so? Esta noite ves con parella. No, veño con miña parella. ¿Qué? ¿Quién es? No, era de esquina. Ah. non é... No, espera, porque non é esta, é a de alí. Sí, sí. Joder, si se sienta lejos, cabrón, es que no estás follando nada, porque... Perdóname. No, perdón. A ver. Ah, pero mira, Roberto, a mí pasa... Eu teño sorte con isto, me digo. Porque eu llevo a preguntar a él
pero eu quero que o plano a recolla ela para ver se ela confirma que o que está contando é verdade ou é mentira. Vale, gústame, gústame, gústame. Roberto, non comera tú. Adrián. Adrián. Este mes, o que vai de mes, Este mes foi un mes complicado, Ya empezamos. Por qué? Estou con 5 puntos no codo, non... Pero el codo lo usas, pa que lo usas? O que pasa é que non se pode mover moito o brazo, é incómodo. Claro. Pero bueno... Aún así, que? Unhas 3 veces. Compañeira. Sí, sí. Damos fe. Sí, sí, sí. Tú tamén 3? Sí. Que fai, que fai, que fai? Nada, nada. Que vin aí un movimento extraño, Non fixen nada. Tramposo. Limpei un pouco a cartulina. Cantos dixo, Adrián? 3. Dani, vamos con todo, non? Si queres corregir... Claro, son cifras exactas. Queres facer alguna corrección? Hacia arriba ou hacia baixo? Queres inventarte algo, amigo? Non, non. Está ben así. Vale. Non é... Ni un más ni un menos que o que puñeche. Exacto. 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 No, porque podría dudar porque exactamente puxo 0. Aí o tes. Pa ti sí que está sendo un mes complicado, ¿verdad? Bueno, ánimo, Claro, xa diga él, dixen, che, claro que gane. Ánimo, Ánimo. Vale.